Durante la 33ª convención del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, los dirigentes anunciaron el cambio de titulares y suplentes del Tribunal de Ética Interno. Como propietarios, el ingeniero Roberto Moreira, el doctor Jaime Romero Ventura y la doctora Francia Brevé. Uno de sus nuevos integrantes explicó que lo primero que harán es reunirse con los anteriores miembros para conocer en qué estado se encuentra el proceso en contra del exmandatario Francisco Flores, quien en la actualidad ha perdido sus derechos de militancia, pero sigue siendo presidente honorario. Sí, nos tenemos que reunir, como le digo, para conocer el proceso y saber en qué estado se encuentra. No conozco exactamente el detalle ya al interno del partido, qué es lo que ya se hizo, no sé. Pero los fundadores de Arena tienen claro que Francisco Flores tuvo que haber sido expulsado hace mucho tiempo. A él señalan de la derrota en las presidenciales. Para mí, yo lo mencioné varias veces, por él perdimos las elecciones porque hizo una pésima campaña. Y desde ese punto de vista, para mí, sí debería ser expulsado. Otro de sus dirigentes argumentó que el caso ya está en los tribunales y no queda más por hacer en el Instituto Político. El caso del expresidente Flores ya está donde debe de estar, que es en el órgano judicial, y esperamos que mediante un proceso transparente, un proceso justo, mediante un debido proceso legal, él pueda probar su inocencia ante los tribunales. Mientras se reaviva esta discusión en el Tribunal de Ética de Arena, en la actualidad el expresidente Flores guarda prisión en las Bartolinas de la División Antinarcóticos DAN a espera del proceso legal en su contra, con imágenes de Ever Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.